Muy buenas a todos y bienvenidos a Singapur, gran premio número 16 de esta temporada, y estamos a punto de vivir una carrera muy emocionante en la que el equipo Sponge Racing parte desde una posición bastante privilegiada. En unos minutos lo vemos porque estamos viendo ahí esa temperatura que tenemos en pista, casi 27 grados, más o menos la media que solemos tener en este circuito nocturno de Singapur, el cual ya estamos viendo todos sus detalles con algo más de 5 kilómetros de longitud, 3 zonas de DRS y un total de 23 curvas. Pasamos a ver cómo está esa parrilla de salida en la que decíamos que el equipo Sponge Racing ha hecho una clasificación impresionante. Y ahí lo tenemos, después de esa pole de Sebastian Vettel y Max Verstappen en la segunda, salen en tercera posición. Es cierto que clasificaron cuarto, pero tras una penalización salen en la tercera. Increíble para este coche, para este equipo, que no tiene un rendimiento adecuado para este circuito, como decimos, pero encontró algo en el reglaje que nos sorprendió a todos, más aún siendo una sesión en lluvia. Por lo tanto, vamos a ver, antes de empezar la carrera, esa magnífica vuelta que le dio esa tercera posición al equipo Sponge Racing. Y nos montamos en el coche de Prieto para disfrutar de su onboard y de esta clasificación que, como decimos, consiguió la cuarta posición y que por una sanción acabó en la tercera, subió una posición más, cosa que ya de por sí era increíble, esa cuarta posición. Le estamos viendo, como decimos, en su onboard, trazando en este circuito de Singapur, y esta sesión de clasificación en la que todavía estaba húmedo, había empezado con lluvia extrema, habían montado sus neumáticos intermedios y era el único intento que tenían con este nuevo compuesto. Por lo tanto, adaptarse a las nuevas condiciones de pista era muy complicado. Y ahí lo estamos viendo precisamente, donde los límites de pista, esos pianos, estaban jugando una mala pasada en alguna que otra curva. De hecho, según estamos viendo la trazada, podemos ver que no fue una vuelta perfecta. Y aún así le sirvió para quedar delante de muchos de sus rivales. Imagínense si hubiese hecho esa vuelta, como decimos, perfecta. Vamos a disfrutar del resto de vuelta que nos queda cuando está ya metido, sumergido en ese sector 2. Mejorando también en ese segundo sector, casi 4 décimas y subiendo. Esa última vuelta que había hecho y no había sido tampoco una gran vuelta, así que había estado bien para las condiciones de pista en la que estábamos y se mantenía esa cuarta posición, como podemos ver arriba a la izquierda, pero esta era la última vuelta para todos. Todos estaban mejorando, aunque viendo el coche que le precede, esas distancias que ya estaba recortando mucho con uno de los Alfa Tauris precisamente que estaba delante de él, podíamos intuir ya la buena clasificación que estaba haciendo. Últimos metros para Prieto, que va a cruzar esa línea de meta en breves, y vamos a ver cómo dejaba ese crono en 1:53.2 para marcar el tercer mejor tiempo. Y sin más esperas, nos vamos a la parrilla de salida. En cuanto se apaguen esas luces del semáforo, como es habitual, dará comienzo la carrera. Da comienzo el Gran Premio de Singapur. Una salida bastante buena. Vettel se queda muy retrasado. Se empareja, incluso casi se toca con Max Verstappen. Cuidadito porque mantiene esa tercera posición. Podría haber sido más, pero también podría haber sido peor si se llegan a tocar los dos pilotos. Mantiene la tercera posición Verstappen, que le va a ganar la primera Vettel, aunque ahora tendrá el interior, ¿no? Y aprovecha muy bien esa mejor tracción que ha tenido el Ferrari. Cuando, cuidado, que Prieto también está sufriendo en este caso con el Mercedes de Hamilton. Va a ser muy complicado hacer frente incluso con ese motor Mercedes también que tiene Sponge Racing. Y cuidado por detrás, que también viene Albon, se le mete en el interior, apura muy bien la frenada aunque le gana por el exterior, sigue aguantándole la trazada a Prieto. Vamos a ver si llegan en paralelo a la siguiente curva también. Muy complicado los dos, muy buena defensa de Prieto, que pierde solo una posición, pero siendo con el Mercedes de Hamilton no está nada mal. Veremos si ahora es posible mantener el ritmo de los Mercedes, que eso ya será otro desafío. Tanto los Mercedes como Max Verstappen y Vettel, que sigue liderando la carrera. Y sobre todo ver si Albon por detrás puede ser una grave amenaza para el piloto de Sponge Racing. Acabando la vuelta 2, a punto de entrar la tercera vuelta, donde ya se podrá activar el DRS.
Albon por detrás está a la distancia, a menos de un segundo, para poder activar el mismo. Por lo tanto, va a tener que activar el modo defensa, ya que por delante Hamilton se le ha ido a casi 2 segundos. Vamos a ver en cuanto llegue en esta primera zona, primera recta, con DRS. 5 décimas es la distancia que tiene Albon con Prieto, aunque no da la impresión que este DRS lo esté aprovechando bien. Nueva vuelta y nueva zona de DRS. Albon da la impresión que está algo más cerca que en la vuelta anterior. Zona de detección y de nuevo tendrá DRS. Que Prieto usa muy bien sus motores y su RS para defenderse. ¡Ojito, cuidado! Porque tenemos safety car en pista. Tenemos abandono y esto puede cambiar de nuevo la carrera. Vuelta número 4. Veremos si al final de esta vuelta, como sería de esperar, todos cambien su estrategia y paren ya mismo. Ahí se le ofrece esa nueva estrategia disponible y al final de la misma parará Prieto. Y vemos como no solo es Prieto, sino que también los que tiene delante y seguramente la mayoría de los que tenga detrás irán a efectuar esa parada. Cuidado Prieto, me parece que ha tenido un despiste y casi se va de nuevo a incorporarse a la pista. ...2,9 esa parada en boxes, algo lenta para el equipo, pero no tienen nada de qué preocuparse, la verdad que todo tranquilo, tanto a la entrada como a la salida del mismo pit. Sale en esa séptima posición. Arrancamos la vuelta número 7 y se relanza la carrera, donde está muy cerca Prieto, pero cuidado que el Renault de Ricciardo viene como un cohete y le birla la posición prácticamente sin enterarse. Baja una posición a la octava, Ricciardo gana la séptima con el Renault, pero ahora tendrá que defenderse, también tendrá el motor, tendrá el ERSA a tope, han ahorrado bastante gasolina y baterías, tendrá todo a tope para luchar la posición, aunque recordemos, todavía no hay DRS activo. Cuidado porque Albon de nuevo va a ser la pesadilla de Prieto, donde vimos que se iba algo largo en la curva. De nuevo, en la novena posición esta vez, luchando por la octava, pero con Prieto que le va a poner las cosas muy difíciles. También hay que ver que hay algunos pilotos que tienen que parar por delante, que no han decidido efectuar esa parada tras el safety car. Por lo tanto, luego las posiciones volverán un poco a lo que eran. Aunque esa posición con el Renault de Ricciardo va a tener que recuperarla cuanto antes. Muy cerca y se nota que Prieto quiere recuperarla, está muy cerca, da la impresión que puede mantener el ritmo, eso es bueno para el espectáculo y para la carrera, luchando posición cara a cara, el resto de sus competidores siguen en las mismas posiciones, ordenados igual Hamilton, Verstappen y Vettel delante, no ha cambiado ese orden, solo las posiciones, como repetimos, porque hay algunos pilotos que no han hecho la parada tras el safety car. Medio segundo la diferencia, tanto delante como detrás. Seguirá sin haber DRS hasta la tercera vuelta después del safety car. Por lo tanto, es solo preparárselo. Preparárselo muy bien para estar cerca a menos de ese segundo. Para que cuando se pueda, activar DRS e intentar de nuevo el adelantamiento. Hemos pasado ya el ecuador de la carrera y Prieto se quiere lanzar. Ya se ha cansado de mantener a Ricciardo delante. ¡Qué buen exterior en esa curva! Prácticamente imposible de adelantar. Ha cogido el exterior una gran trazada y ha acorralado prácticamente a Ricciardo, el cual se ha chantado un poquito, también hay que decirlo, no le ha puesto las cosas difíciles a Prieto y consigue recuperar de nuevo esa posición que había perdido hace un par de vueltas. Gran maniobra de Prieto, que ahora va a la caza de Hamilton con ese DRS que, como vemos en pantalla, se activa de nuevo. Apenas medio segundo es lo que le separa de Hamilton, otro medio, Ricciardo por detrás, todos van a tener DRS, estará complicado tanto adelantar, pero sí que para defender la posición lo tendrá un poquito más fácil. Ahí lo tenemos, activa DRS, motor al 3, también el RS al máximo, aún así muy poquito a poco, de hecho casi ni da caza a Hamilton, aunque apurando la frenada se va a largo, puede perder unas décimas ahí importantes, tiene que seguir apretando. Ahora mismo el grupo está un poco retenido por ese piloto que vemos de AlphaTauri delante, Kvyat, que es uno
uno de los cuatro pilotos que están delante que no han efectuado su parada aún. Muy cerca de nuevo del grupo de delante, está aprovechándose de la situación, de esa retención que está provocando Kvyat. Vamos a ver si después del túnel puede provocarse el adelantamiento o incluso intentarlo. Ya siquiera la frenada, igual que ha hecho con Ricciardo en la vuelta anterior, quiere igualarlo con Hamilton, los dos en paralelo. Vamos a ver quién frena antes. Da la impresión que Hamilton alarga algo más la frenada. Muy bien defendido por el piloto de Mercedes cuando Prieto casi se le va el coche al traccionar algo de más y puede llegar a perder la posición con Ricciardo, que se llega a emparejar, pero no. Defiende muy bien por el interior, alarga demasiado la frenada Prieto. Era lo que tenía que hacer para mantener esa posición de la que casi pierde tras el intento de adelantamiento a Hamilton. Las cosas se quedan como están y a punto de llegar a la vuelta 10. Cuando además vemos que todos los pilotos que estaban delante sin parar efectúan su última parada, todo se queda como está. Vettel liderando, Verstappen en la segunda posición, Hamilton en la tercera, Prieto se mantiene en la cuarta y esta vez muy cerca del de Mercedes. Está en zona de activación de DRS, dispondrá de él ahora mismo en esta nueva recta. Pero Hamilton también dispone de ese DRS y le va a ser muy complicado acercarse. El único ahora mismo que no dispone de él es Vettel, liderando la carrera con el Ferrari, y sí que va a sufrir mucho para parar a todos estos cocos que tiene detrás. Vuelta número 11 y no ha sido la mejor para Prieto, que ha perdido ese segundo de margen. Con Hamilton no va a disponer de DRS en esta vuelta, sí que lo tendrá su competidor y su rival ahora mismo, Ricciardo, por detrás con el Renault. No va a ser suficiente para acercarse en esta recta, pero si no llega a contactar o al menos reducir esa diferencia con el Mercedes, puede sufrir mucho. Esos neumáticos ya están perdiendo mucho rendimiento en el coche de Prieto, el cual se le ha ido a casi 4 segundos el Mercedes y sigue teniendo a Ricciardo pegado a la trasera. Dispone de DRS tras DRS en todas las zonas de activación y estas últimas 3 vueltas va a tener que estar jugando a la defensiva. El podio parece que es una opción bastante efímera. Ya lo era antes de empezar la carrera, aún habiendo clasificado en la tercera, pero las esperanzas estaban ahí. Ahora solo queda mantener, hacer todo lo posible para defender esa cuarta posición. Este último sector ha sido muy bueno y consigue sacar a Ricciardo de esa diferencia de un segundo de DRS. Una vuelta de tranquilidad para el del equipo Sponge Racing. Una vuelta y media, 1,5 es la diferencia con el de Renault. Solo tiene que mantener este ritmo y se llevará esa tan ansiada cuarta posición. Entramos en la última vuelta de este Gran Premio Nocturno de Singapur. Hamilton lejísimos a casi 5 segundos, Ricciardo por detrás a 1,4 cuando tiene algún pequeño problema de tracción. Esos neumáticos, como decimos, deben estar en las últimas de Prieto, pero no debe ponerse nervioso, tiene un margen bastante tranquilo. Último sector de la última vuelta, Prieto que tiene muy cerca a Ricciardo, pero en este último sector va a ser prácticamente imposible si no comete un error que le adelante. Esos neumáticos, sigue sufriendo mucho Prieto, pero por fin, por suerte para él, llega la última curva, llega la línea de meta y se adjudica esa cuarta magnífica posición para el equipo y para el piloto. Ahí vemos los resultados de la carrera al completo con Vettel, Verstappen y Hamilton en el podio. Y enseguida vamos a ver esa clasificación de pilotos en la que Prieto, después de estos 12 puntos muy buenos conseguidos para él, va a subir hasta la 15ª de la general y también ese puñado de puntos para el equipo no le va a servir para subir ninguna posición, pero sí que para mantenerse holgadamente en la novena. Esto ha sido todo desde Marina Bay Street Circuit. Nos vemos en la siguiente carrera. Adiós.